De verdad no la necesito, yo puedo caminar. Ya nos dijeron que no permiten que los pacientes salgan caminando. Es parte del reglamento del hospital, pero me da gusto que ya se sienta con fuerza, señora. Sí, el amor de mi hijo y de mi nuera, que es como mi hijo, lo que me da fuerza. Y el deseo de ver a mi nieta también. Qué bueno. Gracias, señorita. Con Nachito, ¿estás bien? Sí, mamá, tranquila, no pasó nada. ¿Tú cómo te sientes? Pues bien. A pesar de todo, bien. El tipo ese se quiso pasar de listo, pero no le di chance. Ya le dije al licenciado Morales que también estoy dispuesto a ir de testigo en el juicio. ¡No! Jefa. No, hijo, te ruego que no lo hagas, por favor. Yo no quiero que pase lo mismo que con Patricio. Hay otras maneras de defendernos. Ay, por favor, no se preocupe, señora. Le prometo que no le voy a hablar a menos que sea absolutamente indispensable. ¿Quieren que pidamos una orden de restricción? Pues sí, eso sí, jefa, la verdad. Yo no voy a dejar que te sigan provocando, ¿eh? Mira, en este consejo que se vayan a descansar a su casa. Yo voy a ver las posibilidades de pedir la orden y cualquier cosa les aviso. Sí, muchas gracias, licenciado, gracias. Me da mucho gusto verla mejor, señora. Saben que sigo a su disposición. Gracias, licenciado. ¿Me podemos ir, no? Sí. Mi nave ya está afuera. Vente, jefa. Gracias por venir a actualizar la petita en sus clases. Lo hago con gusto. Siento mucho. Petita, espero que para el próximo lunes ya te vean en el salón con tus compañeras. Sí, extraño a mis amigas. Oye, y tu nueva casa está muy bonita. Sabía que la decoraron con mucho amor. No quiero quedarme aquí. ¿Te vas entonces con Fernanda? Petita tiene que decidir si quiere vivir conmigo o si se quiere quedar un tiempo con su abuelita refugio. Yo no quiero vivir contigo ni con mi mamá Coquita. ¿Entonces? Yo quiero vivir con mi mamá Olga. Petita, nosotros siempre vamos a hacer lo mejor para ti. Ya me tengo que ir, pero te quedas con Julieta, ¿sí? Le das a tu abuelita un beso de mi parte y le dices que le llamo más tarde para ver cómo está. Está bien. Te dejo tarea y también me voy. ¿Tarea? ¿Okay? Nada más acuérdate que lo único que queremos todos es que estés bien. ¿Sí? Con este. Ok. Hola, mamoncito. Bueno, hasta que llegas. ¿Y dónde andabas? Fui a ver unas amigas. ¿Qué tal está funcionando el nuevo cel que te di? Ah, que está increíble, ¿eh? Sí. Pero al menos me hubieras dejado el mismo número, ¿no? Según yo, ya no te interesa nadie tu pasado, ¿no? Ah, Roxana, sé. No entiendes nada, la verdad. ¿No crees que hubiera sido mucho mejor quedarte aquí a limpiar el departamento? ¿Qué? Bueno, si no te gusta, límpialo tú. A ver, ¿sabes qué? Estoy muy cansada de estarme peleando contigo, la verdad. Es que yo no te entiendo. Según tú que me quieres y que me adoras, y no pones nada de tu parte para que las cosas funcionen. Ah, ¿no pongo nada de mi parte? No. No. Mira, en primer lugar, yo no soy ni tu mujercita ni tu empleada doméstica para que me hables así. ¿Quedamos de vivir juntos para qué? Para divertirnos, para pasarla bien, ¿no? Pero pues yo nada más no veo claro contigo. Ya te dije que necesito tiempo. Pues tampoco es como que nos conocimos ayer, ¿no? A ver, ya. Y si mejor me cambio rápido, vamos al cine o a un bar y la pasamos bien. Igual y con eso ya se te quita este humor. Bueno, sí. De hecho, sí, es buena idea. Si quieres, vete a arreglar en lo que yo recojo aquí un poquito. Ah, ¿vas a recoger tú? Pues no hay de otra, ¿no? Ah, sí. ¿Vas a dejar rechinando todo? Uh-huh. Qué guapo, te ves enojado. Ok, me apuro.
Es que ahorita no me dio tanto tiempo, jefa, pero es un look nuevo. ¿No te gusta? Pues sí, un poquito. Eréndira, qué gusto verte. Buenas tardes. Señora, con todo respeto, mi más sentido pésame. Muchas gracias. Eres muy amable. ¿Me acepta un café, maestra, por favor? Gracias, pero ya me tengo que ir. Le agradezco que haya venido a darle clases a mi nieta. Lo hago feliz. Porque Petita es una alumna a la que quiero mucho. Nos queda claro, maestra. No cualquiera hubiera venido. Sí, Petita es una gran alumna y no quiero que se atrase. Me dio mucho gusto saludarlos. Te acompaño. Jefecita, voy a acompañar a la maestra a su coche. Sí, ¿te la puedo encargar tantito? Gracias. Hasta luego. Ya te ayudo. Nacho y la maestra hacen muy linda pareja. Sí. Ojalá que ella sea la mujer que sepa valorarlo. Ojalá. Vamos, pues. ¿Sabes? Lo que más me inquieta es que Petita se quiere ir a vivir con su mamá. Sobre todo porque hasta donde yo sé, pues prácticamente se acaban de conocer. Digo, yo sé que no me corresponde y de verdad, discúlpame, pero... No, más al contrario. Te agradezco mucho que me hayas avisado. Bueno, aquí está mi coche. Ya me tengo que ir. Bye. Bye. ¿Vas a estar muy, muy ocupada o te puedo buscar luego? ¿Sabes que sí? Tú me avisas. Es que no quiero abusar. Tú nunca en el gimnasio, ¿ok? Tú me dices. De verdad, lamento mucho que hayas perdido a tu hermano. Muchas gracias. Gracias. Con cuidado, ¿eh? Sí. Corona de la...